Anem coneixent eh, badalonins ara, badalonins d'adopció. La setmana passada eh, coneixíem l'Antonio Testa, un turinès afincat a Badalona, i avui coneixem l'Angèlica Charà, de Colòmbia, de Bogotà. Veiem com és el seu dia a dia i parlem amb ella. És eh, així, sí, ella. ¿Por qué vinimos a pararnos a Badalona? A ver, yo creo que todos son también como conciencias del destino que se unen. Yo ya estaba un poco enamorada de Barcelona con los Juegos Olímpicos del 92. Quería hacer un máster y después, antes, hice como un año sabático de mi trabajo. Es muy rápida la historia, pero bueno, eh, conocí a un Badaloní en Argentina y por cosas del destino decidimos un día encontrarnos en un sitio que fuera lejano, ¿no? Que no fuera ni. Badalona ni que fuera Colombia donde yo soy nos encontramos en Machu Picchu y en Machu Picchu decidimos que que decidiríamos un país para vivir y decidimos que fuera pues Cataluña nos vinimos a vivir aquí a Badalona o sea que el amor soy presa del amor y vine a llegar aquí a Badalona. <laughs> Dalíguitos yo creo que varias me sorprendió cuando llegué Sí, yo veía que en esta ciudad no habían habitantes y dije, wow, me venía a un pueblo, venía de una ciudad caótica que yo creo que me gusta mucho el caos porque Bogotá tiene 10 millones de habitantes. Y cuando llegué a Badolona fue como, ¿dónde hay gente? No veo a nadie por la calle, ¿dónde vine a parar? Y bueno, me, y me han dicho, no sé, sí, claro, aquí la gente hace la siesta, eh, llegamos al mediodía, pero cuando vuelvas a las 5 verás a la gente en la calle. Para mí eso fue como, wow, porque Bogotá es como un sin parar, es una ciudad, bueno, le llaman la suramericana, es una ciudad que no para. Eh, que no se detiene, ¿no? porque parar es otra palabra que aquí no entendían que era parar, por ejemplo. Y yo creo que también ha sido cosas más en la manera de comunicarme, quizás lo típico que nos pasa a muchos colombianos, que la cuando llegamos. Eh, claro, eh, tenemos ese aromita del café vamos a un sitio y pedimos un tinto y nos ponen un vaso de vino porque es un tinto que es esto, ¿no? Yo cuando llegaba al trabajo siempre saludaba a la gente y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron hoy? Y era como, hasta quién le interesa cómo amanecimos? Hasta que una me dijo, ¿por qué se me está preguntando cómo amanecí? Y yo, no, no, eso ya así como un dicho de decir... Como buen día, no sé, es una manera. Y quizás, o sea, yo creo que fueron cosas más mi manera de hablar, ¿no? Yo decía, listo, chévere. Y ahora creo que lo sigo utilizando, pero ya entiendo que hay gente que no me las pilla, entonces hago la corrección. La candela, ¿cómo llegó la candela a la vida? Bueno, candela es como un angelito que llegó a la vida nuestra. Después de casi nueve años de estar juntos, decidimos que queríamos otra compañera de viaje, una mochilita más pequeña para seguir el viaje. Y bueno, llegó la Candela. Y bueno, mira, la Candela se adapta a todo. Ya ha ido a Colombia, ha ido a muchos sitios con nosotros. Y ha sido nuestra tercera mochila de viaje. decimos que queríamos seguir un poco la vida que llevábamos. Candela, claro, nos ha cambiado muchas cosas, pero la verdad es que es una super compañera Candela de viaje. Es una ilusión. También hay veces es un poco uh, que dices, ay, candela, dame 15 minutos para ir al baño. Ah. Pero bueno, no, está muy bien, mírala, está en todo lado así como la ven, todo el día da guerra y alegría. Ah, ah. Y nada, ahora es una chica colombo-catalana, tiene un poco de Colombia y un poco de Cataluña, es lo que queremos meterle un mix mix, ¿no? <laughs> Colombia nos da mucha alegría, Colombia nos da mucho Caribe. En la casa Candela muy risueña, siempre escucha música del Caribe, de tambores y por otro lado tiene lo de Cataluña que es un poco muy seria, le gusta dormir a sus horas, es muy organizada con sus comidas, no me cambias mis horarios, yo soy todo lo contrario, hoy me puse el reloj porque salía en la tele pero por lo general no utilizamos ni, ni tiempo en casa, entonces Candela creo que me ha organizado en horas, en levántate que ya me quiero desayunar. Y Yo le pongo más el lado caribeño de aquí, de y Candela, no pasa nada si nos atrasamos una hora arriba o una hora abajo. ¡Angélica, buen día! Buen día, después de estas imágenes me han dejado enamorada. <laughs> Estás emocionada. ¿eh? Un poco, sí, muy bonitas las imágenes, la verdad. Ah, voy por Tarrayocha. Porque es rosa y quería ir a juego. Ah, de, porque por mira, eso. de ellas, eh, soy caribeña y no, y no, y no tu reloj. Hoy soy más caribeña yo que tú, no hay es, es verdad, pero mira, no he visto bien la hora. Iba así como más de adorno, pero bueno, uh -huh. sí, sí que me gusta. Ahora ya me estoy adaptando un poco al Mediterráneo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Costa mucho? A ver, yo creo que soy muy, me adapto mucho a los cambios, pero yo creo que esta manera de ser, este sentir, esto sí, yo creo que yo no lo he dejado, yo todavía lo único que trato siempre es llegar a la hora pero mm. hay veces, o sea, empecé como haciéndome un término, ¿no? Primero llegaba diez minutos tarde, cinco, y ahora voy como en dos tres minutos, pero bueno, estoy a punto de llegar a la hora. Estás ajustando horarios, sí, ¿no? Sí, sí, una miqueta, sí, sí. ¿Son tan estrictas como nos pintas en aquel reportaje? Bueno, si yo hablo aquí del Mediterráneo de Badalona, de mm. sí. la yen con la que convivo diariamente mm. yo creo que, si me comparo, o sea, paro de compararme con lo Clar. que yo vengo, ¿no? Yo creo que sí, son un poco estrictos, porque yo aquí he aprendido a timbra, que no está mal, sino que son maneras uh -huh. a timbrar antes de entrar, porque uh -huh. allá en Colombia, pues, de pronto vas pasando y dices, mira, voy con mi amiga a hacerme un cafecito, y ya le timbras, y ¿qué haces? Y ya te entras en la casa, esté como esté aquí aprendido a llamar primero, uh -huh. qué tal te va, a tener una agenda, porque qué día te va bien quedar. Claro. Eh, que bueno, yo ahora lo entiendo, porque ahora yo me he organizado también hace un poco. Uh -huh. Pero yo creo que sí, son como, yo no diría tanto estrictos, diría un poco más formales. Nosotros uh -huh. somos un poco más... i descomplicados. 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 Traducció un poc més informal. <laughs> Escolta'm dius que la teva filla és Colombo catalana. Sí, tu no? Sí. Tú bueno, ya, ya no yo creo que también, sí, ¿eh? yo creo que sí ahora sí que soy una amiga colombo catalana, porque cuando voy a, voy a Colombia hmm. me dicen como, pero cómo has cambiado, cómo así? Porque claro, mis amigos quieren llegar todos a casa y yo les digo, "No, no, no, ahora estoy cansada. No, no, pongamos una cita y nos vemos tal día." Y cuando me escucho digo, "Dios mío, pero si yo me he transformado, si antes yo era la que era la que yo llegaba." Uh -huh. Y me dicen, "Ya te has puesto un poco como colombo catalana." Bueno, con que mi pareja es catalán, sí. entonces Entonces ya asocian colombo, -cata colombo catalana, ¿no? Claro y a ah, claro. a mí me gusta esto de Colombo catalana porque yo creo que a él le pasa igual él también ya se ha vuelto un poco Colombo catalán sí a mí sí, sí, también me sí. gafata algún algún sticks podrían que sí sí Molts, yo creo que en sí aunque ha cambiado él aunque las hecho cambia a ver yo creo que se ha vuelto un poco más relajado sí sí se ha vuelto un poco más relajado ahora baila muchísimo mejor por ejemplo <laughs> y yo creo que ya no le cuesta tanto el cambio cuando va a Colombia antes cuando iba a Colombia decía oh qué hago y ahora qué tengo que hacer porque él, por ejemplo quería quedar con alguien y le decían nos vemos tal día y allá en Colombia se suele mucho decir eh, sí ya nos veremos si Dios quiere nos vemos mañana. Y él decía, bueno, y si Dios no quiere, pero que voy mañana o no, o no claro. voy mañana. ¿Será que Dios sí quiere o Dios no quiere? ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Que la, que hay cita o no hay cita. Y le decía ay es un dicho, es un refrán, seguro que mañana llegas. Y él decía, si es a las tres, llegarán a las tres, ahora ya no sabe, o sea él ya se va relajado por si llegan a las tres, tres y media, cuatro. O sea que aunque bueno, hemos cambiado, hemos hecho ahí un mix, los dos hemos cedido un poco en muchas cosas. Yo bueno, yo pues, pasa, yo está uh -huh. bien, ¿no? Tuvar no, a mí me encanta, a me encanta, mig. sí, sí. A Mateva pareja, que decías, eh, que Machu Picchu venir sí, a vivir sí, a Badalona. Sí, sí, es una historia eso es amor, larga, eh? eso es amor a primera vista. Hicimos como un año, a ver, yo viajaba a Argentina porque iba a trabajar a, a, en Chile y en unas vacaciones nos encontramos en un albergue. Y bueno, después en ese tiempo, bueno, yo estoy hablando hace 10 años, donde sí. el internet hasta ahora comenzaba, el que tenía internet era un poco, un lujo, era una pijería, uh -huh. no había. Un sí. sí, sí, o sea que hacía todavía el tema de cartas. Y me acuerdo que ese hacía, llegaba el Messenger, pero no mucha gente pillaba cómo iba el Messenger, por uh -huh. ejemplo. Y nada, nos conocimos en Argentina y nada, nos mandamos un papelito debajo de la puerta y quedamos cada quien continuó su camino. Yo me fui para quería conocer la Cordillera de los Andes que nevaba y no conocía la nieve uh -huh. y él seguía su camino por, por por Argentina, por la Pampa Argentina y después de dos años nos mandamos una carta, nos habíamos dado los, las direcciones de las casas. Yo le mandé una carta aquí a Badalona que todavía tengo la dirección de su casa y él me mandó un librito donde me decía lo esencial es invisible a los ojos y me decía como si quieres descubrir quién lo ha escrito y después me, escribí, me mandó el libro del principito exacto, que era exacto el principito sí, princess, sí, sí. Sí. y nada dijimos que bueno nos, pero éramos amigos y queríamos volver a viajar y yo le dije bueno vamos a viajar pero con que cada quien es fuerte en su país o sea vamos a tener un punto del mundo ojalá que sea más hacia, hacia Sudamérica, mm -hmm. que cada quien esté vayamos con las mismas juguemos con las mismas reglas Claro. Y de igual a, dijimos, a igual. ¿eh? Sí, sí, de igual a igual. Y con que no conocíamos Perú, yo dije: ¿Qué tal Machu Picchu? A mí siempre me ha gustado ir. Y así nos pusimos una cita y nos encontramos en el Machu Picchu. Cabo. Sí, sí. Uh, ¿Vas a ver un tiempo a Inglaterra? Sí, vivimos un De hecho, tú eres periodista? Soy periodista, uh -huh. sí. ¿Y trabajabas a la radio de Newcastle? Sí, bueno, actualmente sigo trabajando. Hago sí. de corresponsal con una radio que se llama N1FM, uh -huh. que es en Newcastle, que es al norte de Inglaterra. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy interesante porque es una radio que está para la gente, es como un es inglés, español, porque es más que nada está enfocada a la comunidad iberoamericana que está en Newcastle. Uh -huh. Que bueno, cada vez llegan más gente de, de, del Mediterráneo, de España, bueno, llegan aquí a Newcastle. Y bueno, y lo que quisimos también es que fuera una radio que no fuera un gueto, no solamente para un grupo de personas, sino que los ingleses, que también hay muchos, ah, últimamente allá hay muchos eh, barcitos de música cubana, pues empezaran a escuchar música hispana y pudiéramos también eh, comunicar cosas que pasan en Newcastle, porque es una ciudad súper cultural, uh -huh. entonces que pudiera la gente también compartir estas experiencias, tanto el que llega como el que se va. de su experiencia en Newcastle, y la verdad es que ya empezamos en el 2012, uh -huh. y bueno, es un proyecto muy bonito que todavía lo seguimos haciendo. Yo tuve que volverme, pero ahora hago cosas desde Barcelona, como corresponsal para la radio. Uh -huh. uh, ets de Bogotà? Sí, de Bogotá? No sé com, com es viu allà i com es viu aquí. Ho explicaves una miqueta al reportatge, però vull que ens centrem més en si la gent allà viu més de cara en fora, més en l'aire lliure, és una ciutat molt verda, antes. Sí, sí, sí. A ver, de pronto la gente no sabe, a mí me da mucha risa por la calle porque hay veces la gente cree que, bueno, yo soy negro y cree que toda la gente en Colombia es caribe uh -huh. y que hace mucho sol. Cuando es el verano la gente me dice como, ay, qué bien, pero es que tú por qué, estás, por qué te preocupa el sol si es que vienes de un país súper caribeño. Pero Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, uh -huh. o sea que mi ciudad es más o menos como un otoño primaveral. Yo no estoy acostumbrada tanto al sol, el sol es más hacia el, hacia el Caribe total, al Caribe donde vive, por ejemplo, Shakira, para que se hagan una idea, uh -huh. Barranquilla, Cartagena. Pero Bogotá es una ciudad, por ejemplo, que algo que han copiado aquí en Barcelona, eh, que vino un alcalde de Bogotá, es que tiene el sistema de las ciclorrutas, de las ciclovías, o sea, es una ciudad que se puede desplazar muy bien en bicicleta, que, uh -huh. por ejemplo, yo he hecho aquí mucho de menos esto. Otra cosa que tiene Bogotá, que aquí no lo he encontrado, en Inglaterra tampoco, son los puentes peatonales, con que es una ciudad donde hay muchísima gente. Eh, hay muchos puentes peatonales, entonces es muy fácil pasar las vías. También hay que decir que había un alto nivel de accidentes. Claro, accidentes, claro. Pero claro, aquí los puentes peatonales no existen. Entonces, allá eso también me gusta de Bogotá. Es una ciudad donde hay mucho ocio, mucho contraste, donde hay fiesta, donde hay cambios muy fácil de, como de background, de panoramas, porque hay ciudades y sitios muy bonitos. En la capital, como tal, todavía guarda esa esencia colonial. Entonces, sí. es una ciudad que combina un bien, ¿no? La modernidad sí, 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 a la historia. Sí, sí. Eso es lo que se trata. Y bueno, es una ciudad que ahora, claro, no tiene metro, el sistema de transporte va un poco así evolucionando. Yo creo que Bogotá está como yo diría no sé, la España de hace unos 20 años, estamos como en algunas cosas de maneras de pensar, estamos oh. todavía todo el mundo ahora. Yo cuando fui hace un año pues ya vi que mucha gente tenía coche. Antes tener coche era más un lujo, por ejemplo. Pero ahora la ciudad está congestionada. Tenemos un sistema que es un poco divertido que se llama pico y placa. ¿Sí? Pero con que hay tanta gente que sale a la calle con coche ahora, pues no hay vías para la calle. Entonces tú lo que haces es que tienes la matrícula del coche y si es par sales un día y si es impar pues sales el día el día siguiente. Uh -huh. Y así un poco para poder transitar. Supongo que París también es va a establecer un ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora es un poco caos porque todo el mundo tiene coche, que antes uh -huh. era un lujo, ahora te lo dan, como no sé, es muy fácil. Y bueno, y por otro lado es una ciudad de 10 millones de habitantes, uh -huh. una ciudad, ciudad súper caótica, pero yo creo que la ciudad, como todas las capitales, la ciudad las oportunidades, porque hay gente que viene de todas partes de, 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 del país. Por ejemplo, mis padres inmigraron, se fueron muy jóvenes a Bogotá. Y ellos ya se sienten más bogotanos que sus ciudades de origen, aunque ellos nunca han perdido la pues, manera de, de hablar, de comer. Uh -huh. Pero yo creo que se sienten muy, muy, muy bogotanos. Yo quiero muchísimo Bogotá. A mí me gusta mucho el otoño aquí, porque es como el clima de Bogotá. Aparte donde yo vivo, se ve como las montañas así en Canruti, y es como los cerros de Bogotá. Me recuerda muchísimo mi ciudad. Uh -huh. Así que no, a mí me, me encanta Bogotá. Bueno, y también está esto de que hay que todo el mundo me dice, bueno, sí, hablas así muy bonito, eres como muy, es este realismo macondiano de que todo es idílico. Claro, también está la delincuencia, la delincuencia común, que si, hace, que si das, bueno, yo voy a ser papayaso, si das la, la oportunidad, te hacen el raponazo. Pero el, el, el raponazo. El raponazo, te quitan la cartera uh -huh. o el bolso, que también pasa aquí en Barcelona, pero claro, en Bogotá también está esta delincuencia que yo sí quizás aquí en Barcelona me siento muy segura cuando salgo de noche, mm. cuando se puede caminar aquí a la una de la madrugada y allá no. Y allá tienes Et que estar, igual. Igual. sí, no, mm -hmm. no tienes que ser, puedes sacar aquí el móvil y hablar allá. De pronto por un móvil te estás exponiendo yeah. mucho. Quizás eso es lo único que yo digo, qué rabia. Angélica, dígame un plat, un plat típico de casa para porque ahora que a ver un de casa sí. va. de Colòmbia. Eh, que, que, però que jo lo faig, per sí, exemple. Sí, sí, que tu el pots, sí, sí. Mira, arepas con chocolate. Arepas con chocolate. Sí. Doncs mira, nosaltres no veurem com es fan les arepas en chocolate, però ara m'ho explicaràs a mi. Vale, vale. Però anem a veure eh, com es fa un ceviche, perquè l'Anna Rovira mm. ha anat a veure a l'Alexandra Renteria, una altra colombiana que també viu a Badalona, perquè li faci un ceviche a la colombiana. Mm. Buenos días, mi nombre es Alessandra Rentería, soy colombiana, nacida en el puerto de Buenaventura. Hoy voy a prepararles un delicioso ceviche de atún, que eso es delicioso, fácil y muy económico. Bueno, estos son los ingredientes para preparar el ceviche, que es atún, cilantro, cebolla, aquí ya está el cilantro picado, aquí ya está picado el cilantro y también limón y también vamos a utilizar salsa de tomate porque no se puede utilizar tomate sofrito porque no le da sabor al ceviche y también vamos a utilizar mayonesa para que el ceviche tenga un buen sabor y el gusto del ceviche hay que aplicar, echarle cilantro ese es el toque secreto de, del ceviche bueno, ahora vamos a preparar cada persona, así mismo es el atún que se le va si hay por lo menos 10 personas entonces agregar 6 atunes para las 10 personas el ceviche se puede preparar con diferentes ingredientes, ingredientes principales entonces se puede preparar con langostinos, también con pechuga de pollo. Y si lo van a preparar con langostinos, entonces le quitamos la cáscara a los langostinos, los ponemos a cocinar, luego lo dejamos 5 minutos solamente. Y al cocinar los langostinos vamos a cocinarlos con cilantro. ¿Para qué? Para que le dé el sabor. Luego de los 5 minutos lo dejamos enfriar y hacemos el mismo procedimiento que van a ver ahora. También si lo vamos a preparar, un ejemplo, ustedes lo van a preparar de pollo, se pone a cocinar la pechuga, después que esté cocinada la, la pechuga se pone a cocinar y también se le aplica el cilantro. Y luego, cuando ya esté cocida la pechuga, se deja enfriar, no hay que trocearla porque entonces quedaría como, como muy pesado. La pechuga la cogemos y la vamos a ir sacando en tiras, en tiras, como irlas desmechando, pero que queden finas. Y luego se hace el mismo procedimiento. Es algo muy liviano, es un aperitivo y se acompaña también con un buen vino. Bueno, entonces aquí vamos a preparar. Se le echa la cebolla, luego... Vamos a echar cilantro. Si es poquito, que van a preparar para dos personas, pues poquito cilantro. Si es para muchas personas, sí, hay que agregarle bastante cilantro. Luego vamos a agregar el limón. El limón. No hay que echarle mucho limón porque si se le echa demasiado zumo de limón va a quedar muy amargo. Solamente un toquecito de limón. Un toquecito de limón. Vamos a aplicarle aquí. Un toque de limón. Luego viene que le vamos a aplicar a la sal. Vamos a echarle un toquecito de sal. Revolvemos. Ahora vamos a echarle la salsa de tomate. Hay que echarle buena cantidad de salsa de tomate, o sea, más salsa de tomate y poca mayonesa, para que le dé el sabor de ceviche. Allá en Colombia se come demasiado esto. Eso es lo que nos encanta ya Uf, es el ceviche. Mira el color que va dando. Miren el color que va dando. Entonces, cuando quede bien rojito, echamos aquí queda bien rojito. Entonces, ahora la mayonesa solamente vamos a agregarle dos cucharadas de mayonesa. Mire cómo como solamente eran dos atunes y mire cómo como la cantidad que sale, la cantidad de ceviche que sale. Y es algo muy, muy fácil de preparar. No demora, pero ni, 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 ni 15 minutos uno preparándolo. Es algo rápido para estos calores que están haciendo. Entonces ahora voy a organizarlo ya listo para comer. Entonces aquí estas galletas. Estas son las galletas. Estas galletas son saladas. Y este es para acompañar el ceviche. No vayan a comerlo con galletas dulces porque no vas a ver a nada. Unas galletas saladas o con pan o con patatas fritas. Este va acompañado aquí con galletitas. Aquí está ya un ceviche de atún. Adiós.